Bueno, que están con nosotros, segunda nueva entrega de Market, Economía y Negocios. Un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Edwin de la Cruz y Edmundo Ledesma, tenemos todo un placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Saludos, Edmundo, ¿cómo te sientes? ¿Estás perdido tú? Complicaciones laborales. Se entiende. Bueno, y saludo a los amigos televidentes que reciben cada día esta entrega especial con informaciones del mundo económico. Y a propósito del mundo económico, tenemos que el Banco de Reservas, Mastercard y la Federación Dominicana de Golf firmaron un acuerdo que contempla el patrocinio exclusivo de 5 torneos de esos deportes, clases para clientes, actualización de AFP, de APP, FedoGolf, entre otros beneficios. El acuerdo fue firmado por Isidro García, subadministrador de negocios del Banco Reservas, Carlos Alberto Almudecí Rodríguez, presidente de FedoGolf, y Gabriel Pascual, Country Manager de Mastercard. Este acuerdo no solamente va a abarcar aspectos fundamentales de precio, de beneficios, de premios, de costo, sino también un apoyo fundamental a los que recién se inician en el deporte, como son nuestros niños, y sobre todo a una parte fundamental que el banco está dando apoyo, que es al sector femenino. Para nosotros en FedoGolf es un gran honor poder firmar este acuerdo que va a traer una serie de beneficios, no solo para el golf dominicano en todas sus categorías, sino también beneficios mutuos con esta clientela de ustedes en el Banco de Reserva, con quien sabemos, con este equipo de hombres que están al mando de esta institución, pues no hay forma de que no sea un éxito rotundo. Estoy enormemente agradecido de que el Banco Ban Reservas y la Federación nos hayan permitido crear esta nueva alianza. Esta alianza que trae experiencias únicas, experiencias que van a hacer que nuestros tarjetavientes, nuestros clientes y los más allegados puedan hacer cosas que antes no podían hacer y que, como no, hay cosas que de verdad no tienen precio. Y pertenecer a la Federación de Golf, pertenecer a Ban Reservas, ser un cliente exclusivo y al lado de nosotros, pues claro que sí, no tiene precio. El convenio no solo abarca aspectos de beneficios, premios y costos, sino de apoyo a los niños recién que inician el deporte y a otro sector muy importante, el femenino, al cual también se está respaldando. El expresidente de la Federación Nacional de Productores de Arroz, César Espaillat, afirmó que el consumo de arroz se ha incrementado de manera significativa en los últimos tiempos. Vamos a ver una historia con nuestro compañero Ernesto Trinidad. Espaillat explicó que el consumo que se encontraba en 950.000 quintales mensuales y que se incrementó a 1.100.000, registrando un alza de 200.000 quintales. Señaló el productor arrocero que la pandemia del COVID-19 no ha afectado de manera significativa a ese sector y que por lo tanto no han presentado trauma económico. La Comisión Nacional Arrocera fijó, eso no, normalmente se fija, el precio al que el productor va a vender y que los molineros compran la fanega de 120 kilos, que es lo que nosotros normalmente vendemos. Este año se fijó entre 2.700 y 2.800. Calificó como exitosa la cosecha de arroz de primavera que concluyó no hace mucho y que no entiende por qué el precio del producto ha experimentado alza en el mercado nacional. Por otro lado, el presidente de la Federación de Ganaderos de la Región Este, Julio de Veras de la Cruz, informó que el consumo de carne de res y de leche ha bajado producto de la sequía y el cuatrerismo. Es lamentable que están matando animales reproductores que valen muchísimo más que los que lo están vendiendo por carne. Además, están matando yeguas reproductoras. De Veras reveló que ahora hay una nueva modalidad que no solo está dando muerte al ganado, sino también que incluye a caballo y animales reproductores.
Los dos productores hablaron en medio de una jornada agrícola promovida por la Junta Agroempresarial Dominicana, denominada Diálogos Nacionales, sobre los sistemas alimentarios de Naciones Unidas en el país, con mira a la Cumbre Mundial de 2021. La Junta Agroempresarial Dominicana ha sido encargada para liderar los diálogos del sector privado, que son los diálogos independientes en el marco de la cumbre, ¿no? Son unas consultas que se realizan a particulares. Gracias, Ernesto, por esta importante información a propósito de este tema. Vendedores del mercado de Herrera de Santo Domingo Oeste protestaron este martes en rechazo a la decisión del alcalde José Andújar, que ordenó desalojarlo de sus puestos de trabajo. Ellos aseguran que de concentrarse o ejecutarse esa medida, más de 3.000 trabajadores se quedarían sin el sustento de sus familias. Más detalles con nuestro compañero Víctor Erasme. Con pancartas en manos, los comerciantes del mercado de Herrera se manifestaron en contra de la disposición del Cabildo de Santo Domingo Oeste de ubicarlos en un lugar que consideran no adecuado para la venta de sus productos. Porque el señor síndico Andújar no quiere enjaular allá adentro en un sitio que lo que nos van a dar es una mesita que uno no va a conseguir el sustento de su familia. Por lo menos van a mover el mercado, que no hagan locales formal, como lo ven aquí. No enjaulando todo donde no podamos trabajar. Los mercaderes demandaron la intervención en el conflicto del presidente Luis Abinader, advirtiendo que de quedarse sin su fuente para generar recursos, los estarían impulsando a lanzarse a las calles a delinquir. Que nos permitan el gobierno, que venga a decir que nosotros hagan un mercado y que después nos molestan a los estamos. Porque ¿a dónde vamos a robar? Hacemos un llamado al señor presidente que venga en auxilio de nosotros, porque él nos prometió, el síndico nos prometió algo y está haciendo algo que es indebido. Los vendedores del mercado amenazaron con tomar medidas drásticas si la alcaldía de Santo Domingo Oeste insiste en desalojarlos sin tomar en cuenta la crisis que atraviesa el país por la pandemia de coronavirus. Gracias a Víctor Erasme. La directora de Ética Mineros Ortiz Pos reiteró que el gobierno de Luis Abinader no se mete en los asuntos judiciales y en el Ministerio Público. Vamos a ver una historia con nuestra compañera Rosalba Escalante. Aunque se negó a abundar sobre los casos de corrupción recientemente sometidos a la justicia por parte del Ministerio Público, por alegado respeto a la independencia de poderes, la asesora del gobierno en materia de ética dijo que los mismos son elementos de desarrollo para el país y de atracción de la inversión extranjera. La inversión extranjera no va donde hay corrupción. No. No va donde hay corrupción. Esos son elementos importantes para el desarrollo. Es todo lo contrario. Milagros Ortiz Bosch destacó que no solo la justicia y el Ministerio Público son independientes, sino todas las altas cortes. Lo de la independencia, te quiero recalcar que no es un caso, no es la Procuraduría, es la Junta Central, es la Cámara de Cuentas, es inclusive los municipios que para poder desarrollarlo, en vez de ir a una lucha interna, se fue a un acuerdo entre todas las fuerzas políticas. La funcionaria visitó este martes al Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores a fin de que los profesionales y técnicos del gremio se adhieran a la Ley de Libre Acceso a la Información. En el marco del encuentro, el presidente del CODIA, Francisco Marte, explicó que el gremio se encuentra en conversaciones con el gobierno para el pago de la deuda por la construcción y remodelación de hospitales y escuelas, heredada de pasadas gestiones. Eso está en un proceso de... Nosotros hemos estado... De eso hablamos nosotros ya. Exacto. Nosotros hemos estado haciendo un llamado a través de los medios que nosotros manejamos y a través de todos los colegiados que están afectados en este proceso para que el Estado, a través de las instituciones que están involucradas en el mismo, pudiera cumplir con un proceso que es histórico en el país. De acuerdo al presidente del CODIA, el Estado dominicano les adeuda más de 23 mil millones de pesos desde el 1996 hasta la fecha. Gracias, Rosalba. Un tema que está en boga y se refiere a la revolución 4.0. Y además de eso, esto tiene que ver también con el futuro del trabajo. Vamos a ver la intervención del decano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Alexis Martínez, que nos habla sobre este tema. El empleo en República Dominicana, al igual que en toda América Latina,
ha sido afectado de manera significativa, no solamente por la pérdida de empleo, por las personas que no han podido recuperar los mismos y que todavía se mantienen cesantes, sino también por la cantidad de nuevos empleos que no se pudieron generar en el año 2020. A eso se suman nuevos desafíos que tenemos desde el punto de vista laboral, y es ya los desafíos que estaban preagendados, que se suponía ya que para este año 2021 nosotros hayamos dado un salto mucho mayor al que hemos podido dar en materia de adaptarnos a todos estos procesos y a esta nueva revolución industrial 4.0, que implica contar con una masa laboral lo más adaptado posible a estos mercados tan competitivos, donde se está haciendo un uso tan intensivo de la tecnología, de la inteligencia artificial y de una serie de elementos que propician una demanda de trabajadores, por así decirlo, con otras competencias que nosotros debemos de pensar seriamente en irlo formando. Nosotros podemos destacar, por ejemplo, que en el caso de la República Dominicana, si bien es cierto que el tema está en agenda, si bien es cierto que se viene discutiendo, si bien es cierto que se están haciendo esfuerzos desde la academia, desde los institutos técnicos profesionales, todavía nosotros como país requerimos un gran diagnóstico. Esa es una deuda que tiene la República Dominicana con la nueva clase trabajadora, con aquellos jóvenes que están estudiando, con aquellos jóvenes que han decidido tomar tal o cual carrera, ya sea profesional o técnica. Y es que nosotros requerimos de ese gran diagnóstico país, donde se puedan identificar cuáles serían las nuevas profesiones, las nuevas actividades a que se dedicarán los trabajadores para responder a un mercado cada vez más competitivo y donde los clientes quieren todo más en tiempo real. Nosotros, por ejemplo, necesitamos determinar por industria cuáles son los trabajadores que realmente se requieren y las competencias, no solamente las competencias técnicas, sino también las competencias blandas, producto de esta nueva realidad que está viviendo el mundo, producto de esta revolución industrial, donde se hace un uso cada vez más intensivo de las nuevas tecnologías y, por qué no, del Internet de las cosas. Ciertamente hay que decir que el COVID-19 tuvo o ha tenido aspectos negativos, pero uno de los aspectos más positivos que ha traído es que ha podido hacer que muchas personas que estaban hasta cierto punto ajenos a todo lo que tiene que ver con el uso intensivo de la tecnología, esas personas obviamente trataron de adaptarse a la realidad, y entonces tenemos ahora personas que la brecha digital se ha acercado más. Esa brecha, ya hay muchas personas que era muy análogo, ahora ya son más capaces de trabajar online, de trabajar desde la casa, y eso hace que tengamos entonces una realidad, y es que hay trabajadores que pudieron dar un salto significativo, pero también hay otra realidad lamentable, que hay otro grupo de trabajadores que no pudieron dar ese salto, que hay una brecha digital mucho más amplia, y eso ha traído como realidad que el mercado laboral los aleja más. Entonces, esos son temas que debemos de sentarnos desde el punto de vista laboral, cómo esas personas que fueron fuertemente golpeadas por el COVID, que no están en condiciones de entrar a lo que le llaman el teletrabajo, que no están en condiciones de poder entrar al mercado laboral porque no tienen acceso a tecnología, porque no tienen acceso a internet, sus comunidades. Entonces eso lo aleja más del mercado laboral. Son desafíos que nosotros tenemos que trabajar como país. Son grandes compromisos donde todos tenemos que trabajarlo de manera conjunta para hacer que la clase trabajadora nuestra entre, obviamente, a ser parte de la nueva realidad del mercado laboral. Un tema muy importante es el que tiene que estar en la agenda de las universidades y en la agenda del sector empresarial. Porque la verdad es, solo hay que leer el libro que se llama La Cuarta Revolución Industrial, del presidente del Consejo, ahora no me recuerdo el nombre, del Foro Económico Mundial,
el presidente del Consejo del Foro Económico Mundial, que escribió el libro La Cuarta Revolución Industrial, o el libro de Andrés Oppenheimer, que se llama Crear o Morir, que habla precisamente de la era de la robótica, de la digitalización, la idea del pensamiento, de la inteligencia, de la innovación. Un modelo económico de alto nivel de complejidad, y entonces nosotros no nos podemos quedar atrás. Solo decir que, por ejemplo, si ustedes buscan los hombres más ricos del mundo, Jeff Bezos, Zuckerberg, Bill Gates, todos, el de Tesla, ¿cómo se llama? Bueno, no me llega es el nombre. Tesla, su apellido es Tesla. Bueno, el caso es que esos cuatro nombres que yo mencioné, el más rico de América Latina, el mexicano... el mexicano presidente de Codetel. De Codetel y de, sí. Son todos tecnología. Todos son tecnología. Eso quiere decir que el mundo de la tecnología es que está controlando el mundo. Y ya se está hablando de la quinta revolución industrial, donde ese nivel de tecnología que avanza de manera geométrica, ya no se habla solamente de conquistar el mundo, sino ya de conquistar el universo, donde posiblemente esas grandes empresas y esas grandes economías, Estados Unidos, China, Europa, ya van a ir a conquistar los planetas, a conquistar las estrellas, los cometas, donde se sabe que toda la materia prima que empieza a escasear en la Tierra están allá en abundancia. E incluso hasta se habla de colonizar Marte. Y ya se han visto unos planetas a través de telescopios y a través de las investigaciones de los cohetes que lanzan a investigar el universo, que ya hay varios planetas y soles que tienen más o menos la misma característica de la Tierra. Miren de qué estamos hablando. Lo que era antes ciencia ficción, dentro de poco se convertirá, y más rápido de lo que uno piensa. Porque como dije, lo que antes se lograba en 100 años, ahora se logra en uno. Y lo que antes se lograba en 50, ahora se logra en 2 días. Entonces, ese avance del conocimiento científico meteórico va a crear un nuevo mundo que ya no va a ser solo la Tierra, sino gran parte del universo. Entonces, nosotros no podemos parecer como si estuviésemos en la era prehistórica. Yo les digo con sinceridad, cuando yo leí, porque por ejemplo el de la Cuarta Revolución Industrial del presidente del Foro Económico Mundial, como economista, él maneja esas cosas desde el punto de vista económico un tanto técnico. Pero Crear o Morir, de Andrés Oppenheimer, es como periodista al fin, pone la cosa así como para que tú la entiendas. Él entrevista en cada uno de sus capítulos, generalmente es una entrevista de los que crearon la empresa, o el modelo, o la inventiva, lo que sea. Entonces, yo, cuando leí especialmente ese libro, yo dije, yo vivo en la prehistoria. Yo vivo en la prehistoria. Muy normal, muy normal. Y si no avanzamos, nos iremos mucho más allá. Nos iremos a 1000 o 2000 años antes de Cristo. Así bueno, que hay que poner la mente en eso. Claro que sí. Mira, y es oportuno saludar una iniciativa que ha impulsado Rafael Santos Badía, a la sazón director ejecutivo del Instituto de Formación Técnico Profesional, que lanzó una gran consulta nacional que busca reeditar la oferta curricular del Infotet y adecuarla a la demanda de los nuevos tiempos y sobre la plataforma
de la Revolución Industrial 4.0. De por sí se está desarrollando una gran labor en todo el país, de modo tal que se está recabando la información de lo que la gente entiende que debe producirse. Se están consultando sectores empresariales, sindicales, sectores de diversos sectores de la vida nacional que tienen conocimiento, hasta personas humildes, para ver qué piensan sobre una transformación en la educación técnico-profesional de miras a la Revolución Industrial 4.0, por lo que nosotros entendemos que es muy valioso este aporte que en este momento se hace desde allí.